Hola a todos, hoy os enseñaré a cómo agregar texturas a Super Mario Maker World Engine. En mi caso usaré las de Mario 3D World, pero también sirve para cualquier otra. En primer lugar, pues obviamente, instalaremos la textura. Para ello, entraremos al servidor de Discord de Zugar, su creador. Le daré a anuncios y a mensajes fijados. Aquí abajo tendréis el link, le dais y se os descargará el zip con la textura. Ahora, de nuevo en el servidor, le daremos a mensaje fijado y descargaremos la versión más reciente de las músicas. Una vez instalado, lo llevaremos a una carpeta vacía y le daremos a extraer aquí. Ahora nos aparecerán estas carpetas. Pincharemos en músicas y ahora copiaremos todo, hacemos clic derecho y le damos a copiar. Ahora iremos a la carpeta de Super Mario Maker World Engine y le daremos a pegar. Si nos dice reemplazar los archivos, le daremos a que sí. Y una vez hecho esto, ya lo tendremos listo. Ahora necesitamos instalar una aplicación para poder abrir las texturas. Yo usaré esta aplicación de aquí, de la cual os dejaré el link en el comentario fijado. La lleváis aquí al escritorio, le dais clic y extraer aquí. De todo esto, lo que importa es esta de aquí. Así que la abriremos. Ya tenemos por aquí el Texture Loader. Ahora le daremos a Load. Le hacemos doble clic. Y ahora aquí nos saldrá qué archivo queremos seleccionar. Pues aquí le damos al zip de nuestra textura y le damos a abrir. Como veis, aquí pone textura cargada en Mario Maker World Engine. Ahora abriremos el juego. Pues ya tendremos las nuevas texturas y sus canciones. Para conseguirla, podéis uniros a mi servidor y pedírmela por ahí. Ahora entraremos al servidor de Zugar, le daremos anuncios, bajamos y le daréis clic para que se os descargue. Ahora entraremos en la Play Store y buscaremos la app de Z-Archive. Y le damos a instalar. Después la abrimos. Le damos a OK. Y activamos los permisos. Una vez dentro de la app, le daremos a la carpeta de descargas, buscaremos el zip de la textura, le daremos clic y a copiar. Ahora le damos a memoria del dispositivo, buscamos la carpeta del World Engine, le daremos a Textures y ahí pulsamos el botón para pegar. De nuevo le daremos clic y ahora le damos a extraer aquí. Una vez hecho esto, si queréis podéis borrar el zip de la carpeta. Por último, recordar activar también los permisos de almacenamiento del juego
Y ahora, al abrirlo, ya tendremos las texturas listas. Espero que os haya gustado el tutorial. Si es así, por favor, recordad suscribiros y darle like.